tiempo para hacer las explicaciones, vamos a entrar en materia y yo os voy a explicar un poco el tema de la carrera de animación, que son 4 años, ¿vale? Cuando uno acaba esta carrera, realmente está bastante preparado para poder entrar en el mundo, a trabajar en el mundo de la animación o en el mundo de los videojuegos, ¿no? De los entornos interactivos, de lo que llamaríamos pues la imagen de síntesis para el mundo audiovisual, que es bastante, bastante extensa, ¿vale? Dejadme que os comparta un vídeo y así veréis de una forma muy dinámica y muy gráfica muchas de las cosas que hacen nuestros alumnos en nuestra carrera de animación y las especializaciones que van cogiendo. Después os comentaré un poquito más, ¿de acuerdo? Por tanto, voy a hacer una presentación. Un segundo que preparo esto. Vale, aquí está. No, un segundo no, que me estoy equivocando este. Aquí. Vale. Bueno, vamos a ver el vídeo y iré comentando un poquito encima. ¿Veis? Este es el apartado de Character Design. Esta es una de las especializaciones que uno puede encontrar dentro de la carrera de animación, que es toda la parte de creación de personajes. Esto tiene las salidas profesionales, tanto en el mundo de la animación como sobre todo del videojuego, para crear personajes que luego se van a animar y que van a integrarse dentro de estas películas. Como veis, hay muchos diferentes estilos. Los alumnos hacen todos los trabajos de desarrollo, investigación previo para después acabar haciendo toda la parte más de tecnificación de lo que serían los personajes. Aquí ya vemos pruebas de color que se hacen, ¿eh? Los personajes se diseñan y se hacen diferentes pruebas de color para cómo tiene que ir vestido. Luego esta es la parte de tecnificación, los turnarounds, las poses, las expresiones, etcétera, etcétera. Veis que hay un variado catálogo de estilos, ¿eh? Porque hay muchos tipos de producciones que se tienen que adaptar. Luego estos personajes pueden ir solo, como veis aquí en imagen, ¿eh? Como en 2D, lo que sería como animación 2D o videojuegos en 2D, o luego también esto se puede trasladar y convertirlo en personajes en 3D para ir a animaciones 3D o también videojuegos, evidentemente, en 3D. Hay, por tanto, una gama extensa de estilos y de adaptaciones. Bien, también tenemos la parte de los decorados, ¿eh? Lo que llamamos los backgrounds, los fondos, que luego también, veis, pueden ir para películas de animación, series, adaptaciones para videojuegos. Esto es la parte de creación de los assets, los objetos, los assets que luego se adaptan y aparecen, ¿eh? en las producciones. Esto, veis, es un background, es un fondo. Luego por aquí encima es por donde van puestos los personajes. Este también puede ser un diseño previo, ¿eh? Un trabajo de conceptualización para crear un fondo de un videojuego. Esto es lo que llamamos el concept art, por ejemplo, que es un trabajo más como de ilustración previa o una especie como de pinturas previas para que luego, ¿eh? los departamentos finales, ¿eh? Cuando creen los fondos, pues puedan orientarse. Ahora vamos a ver la parte de animación 2D. Veréis ejemplos de nuestros alumnos. Todo lo que estáis viendo son trabajos de los alumnos de la escuela. Diferentes muestras de cómo es el proceso de la animación 2D y el resultado final. Todo esto está hecho completamente por nuestros alumnos, ¿eh? La animación, la intercalación, el cleanup, el pintado, el integrado en los fondos y lo que llamamos finalmente la composición. ¿Ves? Todo el proceso completo del trabajo de la animación 2D, en este caso, pues ya lo veis hecho aquí por parte de nuestros alumnos. Algunas de estas imágenes son imágenes sacadas de algunos cortometrajes que han hecho ellos también, que se han presentado después en festivales y que han ganado premios.
¿Veis? Aquí vemos la animación, pero hecha al principio. Cuando se empieza a hacer la animación, la veis, se hace así como más en esbozo, en rough, que llamamos nosotros, las key poses, y después esto ya se hace, se pasa limpio, la línea en limpio, se pinta, se integra con los fondos y finalmente queda, pues como veis aquí, por ejemplo. Veis aquí el proceso, pintado, integración con el fondo y cómo queda finalmente la animación. Bueno, vamos a tirar, perdonad porque no tenemos todo el tiempo, vamos a tirar un poquito para adelante y os voy a enseñar también alguna cosa de animación 3D. ¿Veis? Aquí en la animación 3D, pues vemos cómo el personaje ya está creado y el animador 3D lo que tiene que hacer es mover el personaje, que es como una especie de títere, un títere virtual, ¿veis? Y entonces coge y este personaje tiene como una serie de controladores, articulaciones con los que pueden hacer todos los movimientos, etcétera. Bueno, tiramos un poquito más para adelante y vamos a ver la parte del 3D generalista que llamamos, que es la otra especialización, que es toda la gente que se encarga de los artistas 3D, ¿no? Los que se encargan de hacer los personajes, los fondos, los objetos, todos los entornos y cómo luego iluminarlos y todo, pero dentro de lo que sería exclusivamente el ámbito del 3D. A ver, dejadme que tire un poco adelante, ¿veis? Aquí lo tenéis. ¿Veis? Aquí con el sistema de estructuras poligonales, lo que llamamos la retopología de los personajes, ¿veis? Todo es digital y luego esto es el resultado final. Luego, ¿veis? Se emulan los materiales, ¿veis? Esto es el proceso, una vez está hecho todo, se emulan los materiales. Esta es la parte de efectos visuales, ¿veis? Hechos con programas como Maya o Houdini. Y luego estos efectos visuales, ¿veis? Aquí es cómo se trabajan los efectos visuales en 3D y luego cómo se crean las explosiones y se adaptan. Aquí veis otro efecto muy chulo, ¿veis? Esta pelota que es como de goma. Aquí vemos, por ejemplo, también la parte de rigging, que se llama, que es como crear todas las articulaciones y los controladores para mover, antes lo habéis visto, para mover estas cosas que previamente han sido diseñadas por los que hacen 3D y finalmente pues lo mueven. Aquí un efecto también de efectos visuales, ¿veis? Como todo esto es virtual, un personaje creado todo en 3D, diseñado, creado en 3D, ¿veis? Que luego este personaje, pues como podéis ver, se puede adaptar para el mundo de los videojuegos. Aquí tenemos otro más que también luego será integrado dentro de un motor de videojuegos como Unity o Unreal, que son los con los que trabajamos en la escuela, los motores de game, los motores para poder jugar al juego. Y entonces, bueno, hemos creado estos personajes, ¿veis? Aquí todo el modelado orgánico con ZBrush y el personaje. Una vez han sido creados, pues después los introducimos, los pintamos, les ponemos los materiales, les ponemos las texturas, los iluminamos, etcétera, etcétera. Y luego todo esto se integra. O bien, ¿veis? Aquí está el personaje acabado, todo pintado. Se integra dentro de un videojuego o se integra dentro de una película de animación 3D. ¿Veis? Aquí también, por ejemplo, nuestros estudiantes son capaces de hacer recreaciones de interiorismos, de mobiliario, para empresas, por ejemplo, de interiorismo, inmobiliarias, etcétera. ¿Veis cómo es un trabajo extenso el de el 3D? Estos fondos, ¿veis? Aquí también todo está modelado, está pintado, está integrado, luego hace la compo para que se vea el efecto, ¿veis? Aquí todo el proceso de integración y de composición final para tener el resultado. Todo lo que estáis viendo aquí está hecho de forma virtual, no hay nada real, aunque parezcan objetos reales, no lo son, está hecho todo exclusivamente en 3D por parte de nuestros alumnos.
¿Veis? Aquí este personaje integrado en un fondo hecho con Unreal, ¿veis? Esto es todo un background, ¿eh? Todo un environment hecho con Unreal. Esto es un juego, después, ¿veis? Luego te podrás mover por dentro de este escenario. Todos estos escenarios han sido creados con Unreal o con Unity para que luego nuestros los usuarios puedan jugar con esto. Bueno, pues nada, este ha sido un poco la presentación de los trabajos que pueden hacer nuestros estudiantes de la carrera de animación. Como no tenemos mucho tiempo, visto este vídeo, os paso con Pablo, que os va a hablar un poco de la carrera de diseño. ¿Sí? Tenemos 10 minutitos, Pablo, si puede ser, y ya. Bueno, y luego pasamos a preguntas. Vale, gracias, Oscar. Gracias. Yo voy a hacer una presentación. Teníamos un vídeo también de diseño, pero creo que esta vez voy a preferir utilizar una presentación que es un poco una explicación de qué va la carrera de diseño, porque sobre todo que veo que varios de vosotros estáis con los padres, así que estaréis interesados en cuestiones que tienen que ver con salida laboral y ese tipo de cosas. A ver, nuestra carrera la llamamos diseño internacional. ¿Estáis viendo la presentación? Bien. La vemos, gracias. Bien. Bueno, es una especie de, digamos, de diseño gráfico adaptado a nuestros tiempos. Es decir, lo que antiguamente... Yo soy diseñador gráfico de formación. Y como podrán adivinar en mi acento, soy argentino. Varios de los profes que integramos la carrera somos de distintos países. Es un ambiente internacional porque tenemos estudiantes que no solamente son de Cataluña y del resto de España, sino que tenemos estudiantes de distintos lugares de Europa, de Sudamérica, de Estados Unidos. Y los profesores también, algunos somos de otros lugares que hemos vivido en otros países. En mi caso personal, que he vivido en 4 países diferentes, he trabajado para gente de China, Estados Unidos, Francia, Australia, Nueva Zelanda, clientes para los que sigo trabajando actualmente, y ese es un poco el perfil de los diseñadores que salen de nuestra escuela. La carrera es completamente en inglés y se estudia en 3 años con la opción de hacer 1 o 2 años de... Perdona, pero no vemos nada en la pantalla, ¿eh? ¿No? Ahora sí. ¿Sí? Vale. Entonces, voy a ir haciendo esta presentación. Es una presentación que, bueno, en este caso, bueno, Guido del Solar, por ejemplo, que está aquí, fue una persona que me pasó esta presentación, que es la que utilizó recientemente. Y yo elegí utilizar esta porque, digamos, un poquito más rápido que el vídeo, tal vez, y más directo. Entonces, paso directamente a explicarles qué es lo que hace un comunicador visual o un diseñador digital, que es así como llamamos la carrera, es International Digital Designer. Es un diseñador de competencias 360, que decimos nosotros. Y como decía, es la antigua carrera de diseño gráfico, hoy volcada al entorno digital, agregando otras funciones que son las que se encuentra normalmente el diseñador trabajando hoy en día en cualquier empresa, cualquier tipo de estudio, que son competencias de marketing digital, de publicidad, de animación en el sentido de motion graphics, porque, digamos, si bien tenemos nuestra carrera de animación, que son, digamos, lo que nos ha mostrado Oscar recién, también tenemos al mismo tiempo la animación de presentaciones, de logotipos, de aperturas de vídeos y ese tipo de cosas, ¿verdad? De créditos para una película, que por ahí eso ya se encarga más un diseñador, no un animador que se dedica a personajes o a hacer películas cortos. En lo que se estaba diciendo un poco, cuando uno piensa en diseñador, piensa de alguna manera en esto, ¿no? En publicidad, en hacer brochures, revistas, pósters y ese tipo de cosas, pero el trabajo del diseñador va un poquito más allá y está presente en prácticamente en todo lo que tenéis a vuestro alrededor. Estamos hablando desde logotipos, que los veis en todos lados,
pero cualquier cosa que cojáis con vuestras manos, un teléfono celular, la interfaz está diseñada, mismo el ordenador que tenéis frente delante es un diseñador el que ha pensado en cómo disponer las teclas de vuestro teclado y ese tipo de cosas, ¿verdad? La interfaz que utilizáis en vuestro ordenador, ya sea un Mac o un PC, todo eso lo ha pensado un diseñador desde no solo la idea de diseñar piezas, que eso es lo que hacemos los diseñadores, sino diseñar sistemas. Es decir, un diseñador básicamente es un traductor. Pensar en diseñadores hay que pensar en un traductor, es decir, alguien que coge un mensaje, una información que tiene que brindar y la traduce a un lenguaje gráfico. Es decir, un lenguaje que sea ameno y llamativo al mismo tiempo para aquel target al cual, no me gusta mucho usar la palabra target, pero aquel destinatario de ese mensaje, ¿vale? Entonces, cuando se piensa en un trabajo de diseño, nunca pensamos en hacer, por ejemplo, una sola pieza, sino más bien que se piensa en un sistema que puede ampliarse a infinita cantidad de piezas, ¿vale? ¿Cómo se piensa este tipo de mensajes y de construcción de sistemas? Se piensa desde una visión de UX UI, es decir, de UX UI, las siglas en inglés que es User Interface and User Experience, lo que trata es un poco de entender cómo funciona la comunicación visual y cómo las personas se aproximan a la interacción con el mundo digital o el mundo de la información a través de la parte gráfica, que, como os decía, está presente en cualquier tipo de aplicación o de interfaz que vosotros estéis utilizando hoy en día. Entonces, tenemos también competencias UX UI en nuestra carrera. De hecho, tenemos bastante carga horaria sobre esto porque nuestras carreras, o sea, en LIDE, en Barcelona, si hay algo que nos caracteriza es que de alguna manera estamos bastante, como se dice normalmente, ajornados en lo que son las tendencias y lo que va pidiendo el mercado. Y hoy por hoy, diseño, todo lo que es diseño de comunicación visual o antiguamente llamado diseño gráfico, se vuelca todo lo que tiene que ver con interfaces, ¿verdad? De cómo accedemos a todas esas informaciones e interactuamos a través de una interfaz gráfica. Entonces, esto nos llevará a analizar a las personas, el uso de que estas personas tienen de todas estas piezas de diseño y, al mismo tiempo, la mejor manera de entregar nosotros la información y de guiar a las personas a través de toda esta información y del uso de las aplicaciones o de lo que se necesita. Entonces, hasta ahí es algo que creo que todos más o menos tienen bastante conocimiento y que puedes saber. Entonces, en este apartado que ponemos lo que no sabías, es contarles un poco que además el diseñador no solo resuelve ese tipo de problemas de traducción al lenguaje visual, sino que es el propio diseñador muchas veces el que plantea nuevas preguntas y además propone nuevas formas de comunicación. No solamente el diseñador va a estar siempre respondiendo a lo que es una necesidad, sino que probablemente el diseñador puede crear nuevas preguntas que respondan a necesidades que tal vez no se conocían o no se tenían en cuenta. Entonces, va a buscar posibilidades nuevas de expresión, con lo cual el campo de lo que es lo creativo, en este caso, es prácticamente infinito, ¿vale? Además de que la aplicación de un diseñador, y en este caso, como lo vemos nosotros, un diseñador digital, tiene aplicación prácticamente en cualquier tipo de ámbito. Es decir, para cualquier tipo de proyecto siempre se va a necesitar un diseñador visual. Y como veis aquí, bueno, ya voy apurando porque quedan 5 minutos, nuestros estudiantes pasan por todo tipo de experiencias a nivel de trabajo en estudio, trabajo con objetos 3D, trabajos de
de cartelería, de impresión y, por supuesto, especialmente en el mundo digital, ya sea con video, fotografía y lo mismo motion graphics y aplicaciones, ¿vale? Nosotros usamos el pack de Adobe, que es el paquete para cualquier diseñador profesional. ¿Dónde trabaja un diseñador? Bueno, un diseñador trabaja en cualquier lado, básicamente, porque al ser una carrera que es internacional, al terminar la carrera habéis hecho básicamente un curso de inglés, porque la carrera es completamente en inglés, estáis trabajando todo el tiempo en ese entorno, con lo cual después de 3 años cursando todas las semanas en inglés, habláis perfectamente inglés cuando salís de ahí y tenéis las competencias profesionales para trabajar en cualquier lugar del planeta, ya sea de manera remota o presencial, ¿vale? Porque además hay una segunda lengua para aquellos, por ejemplo, que habláis francés, estudiaréis español, y para aquellos que habláis español podéis estudiar francés, ¿vale? Entonces, razones para ser diseñador en la actualidad, y lo digo rápidamente, lo que decíamos, ¿no? Rienda suelta a la creatividad. Es un trabajo súper dinámico que todo el tiempo permite desarrollar la creatividad. El trabajo siempre es variado, nunca se está haciendo lo mismo, nunca, no es rutinario para nada. Alto nivel de demanda, esto es lo que os comentaba, siempre se va a necesitar un diseñador en cualquier tipo de emprendimiento, empresa, startup o que negocio, o incluso trabajando para instituciones como pueden ser instituciones gubernamentales, incluso ahí siempre se necesita, se demanda el trabajo de un diseñador. Se puede trabajar de forma freelance, en forma como empleado de empresa, digamos que las formas son infinitas y todo va de acuerdo a lo que cada uno quiera para cada momento de su vida. Y se puede trabajar desde cualquier parte, lo cual lleva a poder armar una economía a medida de lo que cada uno quiere. Yo, en mi caso personal, he estado viajando unos cuantos años de mi vida. Estuve como 4 años viajando de mochila por el mundo y he podido trabajar mientras que seguía viajando, ¿vale? Entonces, es una profesión de moda, y no de moda en el sentido de que es trendy, sino más bien que es algo que está en demanda y que cada vez aumenta más, porque cada vez se necesitan más diseñadores, porque cada vez hay más información y más aplicaciones y más interfaces, y la manera en la que se maneja la información en el mundo cada vez es más masiva y extendida. Entonces, siempre se necesitan diseñadores y siempre se van a necesitar más. Y además, el diseñador no solo, como les decía, resuelve problemas, sino que es el que piensa nuevas formas, ¿vale? Entonces, es muy fácil de promocionarse porque es un entorno digital, y de esta carrera salís con completas competencias para el mundo digital y el trabajo en ese mundo. Y que, bueno, lo que decía, no es un trabajo rutinario, y ni hablar de lo que significa estudiar en Barcelona diseño, ¿no? No sé, que tal vez una de las capitales más importantes del diseño del mundo, ¿vale? La metodología, esto lo voy a pasar un poco rápido. En todo caso, cuando queráis averiguar, empaparse un poco más en este tema, tendréis un poco lo que es la explicación de la carrera, cómo son los niveles y cómo esto que llamamos 360, ¿no? Estas competencias de no solo la parte gráfica, sino la parte de pensar el design thinking, cómo resolver problemas, el user experience, en lo que es motion graphics, digamos, todas las competencias que pueden llegar a ser requeridas de un diseñador en cualquier tipo de proyecto. Esto ya sea trabajando para un estudio en Hollywood o trabajando para una empresa de plásticos aquí en Cataluña, ¿vale? Bueno, y estos son algunos trabajos. Todo lo que hemos visto son trabajos de nuestros estudiantes, como veréis, totalmente profesionales, después de haber estudiado 3 años con nosotros. La capacidad que tienen los estudiantes es la de realizar este tipo de proyectos, es decir, proyectos completos, desde 0 a 100, todo. Es decir, el análisis de la problemática, el planteo de soluciones y la mejor forma de resolverlo, siempre con propuestas
de creatividad que no solamente alcanzan al mundo gráfico, sino al mundo 3D, con el planteo de espacios, de stands, de lo que pueden, lo que veis aquí, objetos 3D. Puede ser un diseñador, no solamente se encarga de lo que es el diseño gráfico, sino diseño de objetos y de comunicación visual, ¿vale? Campañas publicitarias, hacemos la producción completa de campañas publicitarias, de todo lo que sea branding, vamos, todo lo que un diseñador podría llegar a participar, nosotros lo vemos en nuestra carrera y lo tocamos, ya sea hacer sesiones de estudio, de trabajos en equipo, prácticas profesionales, viajes al exterior o incluso dentro de España para hacer trabajos de campo reales con clientes reales, ¿vale? Así que, bueno, este es, ha sido un poco, perdón por el poco tiempo que hemos tenido, pero esta es, ha sido un poquito la presentación. Así que creo que de aquí pasamos a las preguntas, ¿verdad? Sí, hay un par de preguntas ahí. Son dos carreras diferentes y para obtener el grado superior con hacer una basta. Buenas. No sé, Óscar, ¿contestas tú o contesto yo? Sí, no, son dos carreras totalmente autónomas, independientes. Hemos dicho antes que una carrera es de 4 años, la de animación, la otra de diseño es de 3. No hay que hacer las dos, solo escoges. Es la nuestra oferta de nuestra escuela, son dos estudios totalmente diferentes. Y pues que me interese más una rama o la otra. Y una cosa, el final no es un grado superior lo que se obtiene, sino que son estudios superiores, porque a veces esto de los grados superiores es un poco, se confunde, los grados medios y grados superiores. Esto no son estudios de grado superior, sino que son estudios superiores. Es como son equiparables a estudios de grado universitario. Y para poderse estudiar, la otra pregunta, ¿no? ¿Qué hacíais aquí? ¿Qué es...? Si el ciclo superior es necesario para acceder. Para acceder a la carrera, a las dos carreras, hay que tener el bachillerato acabado, ¿sí? El bachillerato acabado o bien un grado superior acabado. Son las dos opciones, Con un grado medio no hay suficiente, Porque como estamos hablando de estudios superiores, necesitamos, pues, igual que si nos fuéramos a la universidad. Es lo mismo que si nos fuéramos a estudiar un grado universitario, Bachillerato o grado superior. Pensad que las dos carreras os dan los créditos ECTS. Los créditos de ECTS son los créditos de Europe Credit Transfer System, que son los mismos créditos que obtenéis en cualquier carrera, en cualquier grado universitario, ya sea en Barcelona, en Madrid o es igual, donde sea, en cualquier sitio de Europa. El sistema europeo funciona con estos créditos. Entonces, la carrera de animación son al final 240 créditos, y la carrera de diseño son 180 créditos al final. Y no sé si hay alguna pregunta más. Para el momento, no. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Muy interesante, de verdad. ¿Alguna pregunta? ¿Qué especialidad de ciclo? Pregunta Arnau. Sí, la especial... Hombre, es bastante variado, no hay una especialidad específica que nosotros pedimos. Normalmente la gente que viene son gente que acostumbra a venir a lo mejor de un bachillerato artístico, pero también hay gente que viene de humanidades, del tecnológico. Es variado realmente, incluso del científico han venido también alumnos, o sea que no hay un requisito específico. El único requisito que hay, sí es verdad, que hacemos una entrevista antes de entrar. Manuela hace una entrevista a los candidatos. Realizamos una selección de alumno. Bueno, lo que falta un poco explicar rapidito es que tenemos campus en Francia, hace 20 años en Perpiñá y en Barcelona, y esa misma escuela con dos campus. Tenemos muchas empresas de bolsa de trabajo, evidentemente. Tenemos casi más empresas que alumnos en estos momentos y más en auge, porque todo lo que es animación y diseño digital. Y sí que se seleccionan los alumnos para entrar. Nosotros, evidentemente, no somos españoles y la selectividad no es un requisito, pero sí seleccionamos con una serie de cosas que pedimos, ¿no? Un portfolio, unas notas para ver el nivel académico. Bueno, si queréis eso, contactáis conmigo y os informo.
Y entonces, una vez hecha la selección, después es vosotros cuando decidís reservar la plaza. También se pueden hacer visitas con día y hora programadas a lo que es la escuela del campus de Barcelona, que se está generando, pero claro, simplemente reservando el contacto conmigo, que bueno, os proporcionarán, supongo, la escuela, es el correo contact@lidenbarcelona.com, y yo me llamo Manuela, y entonces, bueno, podemos gestionar. Antes hacíamos clases de inmersión, incluso con, tenemos alumnos del Bonsoli de otros años y muy buena relación, pero en este caso no podemos con lo de la pandemia, pero sí podemos generar lo que es visitas guiadas, ¿no? Con día y hora. Y gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, que creo que hay más preguntas, ¿no? Porque es el último de presentación que tenemos, creo. Entonces, ¿no hay más? Linda, Álvaro, ¿nada? Perfecto. Ok, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy interesante, gracias.